My way.
God, we thank you that you are near to us today. God, you never move. It's us who sometimes walk away or go on our own path. And so, God, we acknowledge you and your closeness to us, your faithfulness and your goodness in our lives. No matter what comes our way, we know that never once have we walked alone. Never once. Because you're always with us. Let's declare this together. Today, come on. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your arms. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All together, come on. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest nights, you were close like no other. Yes, you are. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. No place like it. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. It's the same Father who comes running after us time and time again. We can be persuaded and convinced tonight, no height, no depth, no distance can separate us from his love. Come on. Your goodness is running after, it's running.
Bless your name, Father. Spirit and truth, we thank you that we come at your invitation, not because of our own works or what we've done or our ideas, but we come at your invitation to come home to Jesus, where we find our true peace and true rest. We're so thankful for that tonight, all across this place, that we can lift our voices and, more importantly, lift our hearts with gratitude to our Savior. It's in the strong and powerful name of Jesus that we pray, and everyone said, amen. Yeah, awesome. You can have a seat. Estaba manejando a casa de un amigo, y él es dueño de una granja, y al llegar a su propiedad tenía una granja muy grande, de hecho, y todos estos objetos. Alguien había estado practicando sus disparos, y cada uno de estos objetivos, estas metas, tenía un hoyo justo en medio. Cada disparo, cada tiro era perfecto. Así que al llegar a la casa de su amigo, toca la puerta y le dice, y yo no tenía ninguna idea de que tú eres un tirador excelente. Y su amigo dice, sí, es muy bueno, ¿verdad? Pero para serte honesto, yo estaba tratando de tomarle y le tomé el bullseye en cada uno de los ojos. ¿Has estado tentado pintar un cuadro de tu vida que se ve mejor de lo que es? ¿Impresionar a otros? Tenemos esa necesidad de que tenemos que pintar un cuadro de nosotros mismos, de manera en la que Dios nos pueda amar. Y no sé cómo parezca esto para ti, pero el poder del Evangelio, la verdad de la cual celebramos cada fin de semana, es que no nos podemos acercar a Dios de acuerdo a lo bueno que somos, sino de acuerdo a su bondad, de acuerdo a lo que Él es, que Él es bueno y Él nos persigue con su bondad cada día de nuestras vidas. Y al tomar el pan y el jugo, que representa la muerte y resurrección de Dios, nos acercamos a Él sabiendo que Él nos acepta, nos ama y aún nos quiere. Les caemos bien. Y al celebrar este tiempo, le pedimos a todos los seguidores de Cristo que nos sigan, y pondremos más instrucciones a pantalla. Padre, eres tan bueno. Eres un Dios tan bueno, más bueno de lo que podamos imaginar o comprender. Estamos tan agradecidos de que tú nos persigues con tu bondad cada día de nuestras vidas. Y al mostrar tal amor de Jesús para nosotros y de su amor por nosotros, hoy nos acercamos a ti. Lo oramos en Cristo Jesús. Amén.
Quiero dar la bienvenida a todos los que están por primera vez con nosotros aquí en TCB. Estamos tan honrados de tenerlos aquí. Soy Dave, el pastor de campus aquí, y nos encantaría conocerte en nuestra área para nuevos al final de nuestro servicio en nuestro patio. ¿Alguien más está emocionado de participar y celebrar Pascua el próximo fin de semana? Va a ser increíble. Va a ser un fin de semana poderoso y una oportunidad increíble para invitar a otros. Tenemos, de hecho, estas invitaciones para darles en sus asientos. Llévenselos, traigan a alguien, no se vengan solos. Alguien que necesite escuchar la bondad y el poder de Dios. Ahora, el próximo fin de semana añadimos algunas reuniones adicionales. Tenemos una reunión de 6:30 de la noche, el viernes por la noche. Si tienes oportunidad de venir, ven. Ven con tu familia y tus amigos y trae tus invitados. Queremos crear espacio también para las reuniones más cargadas, ocupadas. Y luego el sábado también tenemos nuestras reuniones y vamos a añadir una más a las 6:30 del domingo. ¿Ok? Va a ser muy divertido. Y si no has estado aquí para algunos servicios, va a ser un servicio completamente diferente que los otros 7 servicios del fin de semana. Así que iniciar domingo en la mañana es increíble. Al ver el sol salir, es increíble. Así que los invitamos. Y vamos a tener bautismos todos los servicios del fin de semana. Si este es un paso que necesitas tomar, puedes preregistrarte en nuestra aplicación móvil o en nuestra página de internet, ccb.church. Si este es un paso que has estado pensando en tomar, quiero animarte a hacerlo. A través de la aplicación móvil hay una oportunidad para que tú puedas compartir tu historia de lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo era tu vida antes de Dios, cuando conociste a Dios y lo que ha hecho después de. Nos encantaría que tomaras 3-5 minutos para compartir tu historia y de ver cómo Dios continúa trabajando en tu vida. Y hoy vamos a terminar nuestra serie, El Pródigo. Retira tu sección de notas en tu aplicación y vamos a escuchar a nuestro pastor senior, Ashley Wooldridge. El hermano menor había regresado a casa. El padre se regocijó cuando dio la bienvenida al hijo perdido y organizó una celebración. Mientras tanto, el hermano mayor observó la conmoción mientras trabajaba en la tierra cercana de su padre. Al darse cuenta de que su hermano menor había regresado, el hermano mayor se llenó de rabia y celos. Se negó a participar en ningún tipo de fiesta de bienvenida. Él se justificó, contó las deficiencias de su hermano menor, se jactó de su justicia personal. El padre le recordó al hijo mayor que todo lo que tenía era siempre suyo y que había llegado el momento de la celebración, porque lo que se presumía perdido ahora se encontró. Lo que se suponía muerto estaba vivo. Al crecer, uno de mis mejores amigos, llamado Kevin, amo a Kevin hasta la muerte. Teníamos tanto en común, jugamos juntos en básquetbol, en béisbol y en el equipo de golf también. Y éramos como inseparables y teníamos intereses en común, muchos amigos. Pasábamos muy tiempo juntos. Había una sola cosa diferente entre Kevin y yo. Y es que al Kevin le gustaba gatos. No es cierto. No, teníamos eso en común. Pero lo diferente entre Kevin y yo es que yo era un seguidor de Jesús y él no lo era. Y uno de mis deseos mayores como su amigo es que él podía tomar una decisión de seguir a Jesús. Encontrar quién es Jesús y darle su vida a él. Así que por fin algún día tuve la valentía de invitar a Kevin a la iglesia porque pensé, bueno, si hay un lugar donde él puede encontrar a Jesús, es la iglesia. Debe de ser la iglesia. Así que estaba tan emocionado de invitarlo. Y lo invité. Y él me dice, sí. Y yo estaba tan emocionado, no lo podía creer. Así que viene por primera vez a la iglesia conmigo. Y dije, yo, va a ser increíble. Así que vino una sola vez y nunca volvió a venir. Nunca. Y yo lo seguí invitando y él me decía, no sé todas las razones por las cuales no venía. Sería que la iglesia con la que crecí, la alfombra tenía como 30 años de viejo, color naranja y apestaba, una iglesia bautista. Puede ser que la música era como 2 décadas vieja, las canciones que cantábamos. Puede ser que el mensaje, literalmente, yo volteaba a verlo y él se estaba durmiendo.
Puede ser todas esas cosas, pero honestamente yo siento que si pudiera resumir el por qué él no volvió a la iglesia, es que la iglesia era totalmente o completamente irrelevante a su vida y no se sintió bienvenido. Yo creo que no hubo ni una sola persona que lo saludó. Y la razón por la que Kevin nunca volvió a la iglesia es porque la iglesia con la que crecí no fue diseñada para personas como Kevin. No lo fue. Así que quizás por eso la iglesia nunca creció. O quizás la iglesia con la que creciste, que era irrelevante, quizás que nadie quería venir, por eso no creció. Y entre más pienso en esto y en esa experiencia, me hace pensar más. Literalmente, cuando veo la iglesia con la que crecí, y de hecho muchas iglesias del de hoy, me hace pausar porque no se alinea con quién es Jesús. Porque entre más honestamente ves los evangelios y lees la Biblia, la historia de Jesús, todo el tiempo había personas lejos de Dios que se reunían, se acercaba a Jesús. A donde quiera que él iba, se le reunía un tumulto, se le reunían multitudes. De hecho, quiero enseñarte unos ejemplos. Lee los evangelios, subraya a las personas cuando dice una multitud. Una gran multitud, te va a volar la cabeza. Cuando multitud se juntían a él, no eran religiosos. No, eran personas lejanas de Dios. Así que déjame mostrarte algunos ejemplos. En Mateo 4, 5, empezó una gran multitud. Empezaron a seguirle por toda la región donde él estaba. Continúa. En Lucas 8, que las multitudes aumentaban todo el tiempo. En Mateo 8:1, cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Él tuvo que subir una montaña porque las multitudes subían para que la gente lo pudiera escuchar. Y luego después dice que las multitudes llegaban y tenía que subirse un barco para que él pudiera enseñarle en Galilea, por ejemplo, en el mar de Galilea. Así que donde quiera que Jesús iba, se reunían multitudes. 166 veces dice que multitudes se reunieron acerca de Jesús. Y esto me vuelve la cabeza porque yo pienso en esto. ¿Puedes imaginarte si en América el día de hoy nuestro gran problema es que tenemos tantas multitudes que vienen a la iglesia que no sabíamos cómo alimentarlos a todos, cómo hacerlos caber? Por favor, entiende, este fue el modelo de Jesús. Si tú hubieses estado en el tiempo de Jesús, este era el problema. ¿Cómo hacemos caber a todas estas personas aquí? Así que Jesús era creativo, se subía a la montaña, se subía a un barco para enseñar. ¿Qué tal si ese fuese la iglesia el día de hoy? ¿Por qué no lo es? Tú y yo podemos tener muchas razones, pero preguntémonos, ¿por qué Jesús era tan atractivo a las multitudes? Déjame decirte, y creo que es muy sencillo, porque Jesús convirtió a estas personas en su misión. La misión de Jesús era alcanzar a aquellos lejos de Dios. Y yo me pregunto si la iglesia en nuestro mundo el día de hoy ha perdido su misión. Me pregunto esto. De hecho, yo lo diría de esta manera. La iglesia muchas veces pierde la misión, lo que es hacer la cosa principal, la cosa principal. La cosa principal es hacer la cosa principal, la cosa principal. Así que para hacer esto lo principal, Jesús lo hizo cristalinamente claro cuál es la cosa importante. Cuando lo lees y estudias su vida, él lo dice muy claramente. En Marcos 2:17, ¿qué estaba escuchando Jesús? Estaba escuchando las quejas de las multitudes, de aquellos que están lejos de Dios. Y cuando escuchó esto, él dijo, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Yo no vine a reunir a multitudes. Yo no creé una iglesia solamente para justos. Yo vine por aquellos pecadores. Punto. Esa es mi misión. Y yo me pregunto, ¿cuántos necesitamos regresar a esta misión? Siempre ha sido la misión de CCB, pero yo siempre tengo que recordárnoslos. Cuando muchos piensan en iglesia en general, se preguntan si pueden preguntar y venir y ser bienvenidos.
Esta es una señal verdadera de que se ve como esta manera. No se puede traspasar. Los violadores van a ser perseguidos comparados a la ley. Y yo creo que muchos experimentan esto. Así que, por favor, quiero que sepas esto. Al leer esta historia y terminar la parábola del hijo pródigo, la razón por la que Jesús contó esta historia, la historia más famosa, es porque la iglesia estaba fuera de la misión. Por eso él contó esta historia. Hemos visto cada semana, pero en Lucas 15, uno dice que cobradores de impuestos y pecadores estaban reunidos alrededor de Jesús. Jesús tenía estas personas reunidas alrededor de él, que estaban lejos de Dios. ¿Y qué sucede? Los religiosos se quejan. Dice, este es un amigo de pecadores. Jesús estaba creando un ambiente donde todos los que estaban lejos de Dios podían sentirse bienvenidos. Así que, para discutir este tema, él cuenta esta parábola de la que hemos estado viendo estas últimas tres semanas. Pero lo que quiero que veas el día de hoy es que hemos estado en la escena 1. El hijo menor pide la herencia, se va y regresa al padre. Y muchos, cuando leen esta historia, se enfocan en esta parte solamente. Solamente en el hijo menor. Pero sería una enorme equivocación, porque Jesús estaba contando esta historia a los que estaban en la segunda escena, en el segundo acto, que es al hermano mayor. Y quiero que sepas que el punto de esta semana, que el hermano mayor se perdió tan igual que el hermano menor. Y quiero mostrarte que hay dos maneras en las que tú te puedes perder. Hay dos maneras. Una de ellas es perderte al correr y escapar de Dios. Es la historia del hijo menor que vimos en la semana 1. Muchos de ustedes se sienten ahí que han estado escapando y corriendo a Dios. Es tiempo de voltear y volvernos a Dios. Y quiero que sepas y que veas esto. Tú puedes perderte igual en casa con Dios. Puedes estar igual de perdido, venir a la iglesia cada fin de semana, sirviendo en la iglesia, estando en un grupo, diezmando y decir, soy un seguidor de Cristo. Y puedes estar igual de perdido. Y quiero verlo claramente el día de hoy. Es un riesgo que cada cristiano tiene. Es como un jalón gravitacional que el cristiano tiene de perderse y convertirse en el hermano mayor. Y quiero llamarlo esto OBS. ¿Has escuchado de OBS anteriormente? ¿Sabes lo que significa esto? No es EBS. No lo confundas, ¿ok? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de SHM, síndrome del hijo mayor. Y este afecta a tantos cristianos. Veámoslos en la historia una vez más, de una manera fresca. En el versículo 23. Ha regresado el hijo menor, el papá hizo una fiesta enorme, mató al ternero gordo, y el hijo mayor llega. El joven le dijo, papás, el hijo mayor está en el campo. Él está siguiendo todas las reglas. Él está haciendo todo conforme un hijo cristiano. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Había una fiesta. Entonces llamó uno de los siervos y le preguntó, ¿qué pasaba? Ha llegado tu hermano, le respondió. Y tu papá ha matado al ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes. Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora que llega este hijo tuyo, fíjate que ni siquiera le llama hermano. Le dice, este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo.
Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Yo creo que cuando lees este pasaje, hay tres cosas que puedes desarrollar el síndrome del hijo mayor. Uno de ellos es cuando pierdes tu corazón por aquellos que están lejos de Dios. Tres señales que tú puedes detectar que tienes el síndrome del hermano mayor. Número uno, no te gusta cuando la fiesta no se centra en ti. Crees que todo se trata de ti. Hay dos en esta historia que estaban muy enojados cuando regresó el hermano menor. Es el hermano mayor y el ternero gordo. Él dijo, ¡oh, me van a matar! Y muchas veces perdemos la significancia del papá matando al ternero gordo. En esa cultura, ponlo de esta manera, ese sería el equivalente al celebrar el evento más grande de tu vida y tirar la fiesta por la ventana, la casa por la ventana, invitar a todos tus vecinos, amigos, y tú invitas a todos y pagas por todos y le das la mejor cena posible. Eso estaba sucediendo. Y lo que sucede al hermano mayor es que odió el hecho de que le estaban lanzando una fiesta a su hermano menor, mientras él se creía digno y merecedor de esta fiesta. Ni siquiera quiso entrar a la fiesta. Él se rehusaba a celebrar. ¿Por qué? Porque el centro de atención no estaba alrededor de él. ¿Cuántos de ustedes han ido a una fiesta y le viste un hijo y, por supuesto, el centro de atención se trata del hijo que está celebrando su cumpleaños, pero tu hijo está enojado porque no tiene regalos? Yo he visto a mis hijos hacer eso. ¿No te da gusto que ya nos hemos graduado de esto como adultos? Esto entra en nuestras vidas. Nos gusta ser el centro de atención. Yo tenía un amigo que no hasta años después me di cuenta que cada vez que nos acercábamos con él, él siempre tenía que hacerlo sobre él. Él necesitaba ser el centro de atención. Él tenía que estar hablando siempre y todas las historias centraron en él. Y esto puede suceder desde un punto técnico. Tenemos un término para esto que se llama narcisismo. Si tú batallas con narcisismo, ellos tienen una imagen inflada de sí mismos y necesitan ser el centro de atención de todo. Algunos conocen narcisismo, o algunos batallan con narcisismo. Y hay unas señales de esto. Si ves a alguien preocupado, siempre atrayendo su pasado, de todo lo que han logrado en el pasado, eso es una señal de narcisismo. Porque siempre quieren ser el centro de atención para levantarse a sí mismo. Otra señal es que apuntan los fracasos o las fallas de otros, pero nunca los de ellos mismos. Y vemos esto porque el hermano mayor empieza a apuntar los fracasos del hermano menor. Y dice, mira, yo nunca he hecho nada de estas cosas, nada de estos malos, pero mira todo lo que hizo este hijo tuyo, despilfarrando tu fortuna en prostitutas. Yo nunca he hecho eso. Pero sí, claro que se ha portado mal también. Algún punto de su vida se ha desobedecido. Esto no está en la historia, pero alguna otra señal de narcisismo no es alguien que ha tenido solamente un adulterio, sino múltiples adulterios. Y la razón es porque necesitan tener la atención de todos. Y yo pienso que esta idea de nosotros querer que todo se trate de nosotros, yo creo que hay poquito de esto en todos nosotros. Yo creo que podemos tener algo llamado narcisismo de iglesia. Y es la gente que se demanda que la iglesia se trate de ellos. ¿Cómo lo vemos esto? ¿Escuchas cosas como estas? No me gusta la música. No está satisfaciendo mis preferencias musicales. ¿Has dicho esto alguna vez? ¿O lo has escuchado? A mí a veces no me gusta la música. Te soy honesto, pero escuchamos esto todas las veces. Cuando el hermano mayor escucha la fiesta, él se enoja. ¿Qué tal si la iglesia diseña la música para que sea atraído
atractivo a hermanos menores. ¿Los hermanos mayores van a estar bien con esto? No, no muchas veces lo están contentos, ¿verdad? Bueno, es que no ofrecen mi ministerio preferido. Yo quiero eso. Alguien está sentado en mi silla. Esa es mi silla. Yo me siento ahí cada fin de semana. Escuchas cosas como estas. Yo necesito más carne. Yo necesito ser alimentado. Aliméntame. ¿Qué edad es la que dice aliméntame más? Ese sería los infantes. ¿Cuál es el grupo de edad que más dice aliméntame? Los infantes. Hebreos 5:12, de hecho, dice que algunos de ustedes han sido cristianos por mucho tiempo, que ya deberían de estar enseñándole a otros, pero ¿saben qué están haciendo todo el tiempo? Están caminando como infantes, como unos bebesotes, rogando que se les alimente. Tú deberías de alimentarte a ti mismo ya y alimentar a otros. ¿Sí o no? Esto pasa con nosotros, que hay narcisismo en la iglesia misma también. De hecho, entre más eres cristiano, entre más tiempo, más tiendes a ser narcisista. Y Dios quiere darte una convicción el día de hoy. Necesitas darte cuenta que la iglesia no se trata de ti. La iglesia no se trata de mí ni de ti. La misión de la iglesia es alcanzar a aquellos que están lejos de Dios. De hecho, si estás aquí el día de hoy y que dices, sí, viniste a cambiar para satisfacer mis necesidades, déjame ser muy directo contigo. Quizás estás en la iglesia equivocada, porque somos una iglesia que vamos a pelear contra el síndrome de hermano mayor hasta que Jesús venga. Por eso es que la iglesia está perdiendo en América, porque estamos gravitacionalmente inclinándonos a ser hermanos mayores. Y necesitamos crear un lugar donde el hijo menor pueda ser bienvenido, abrazado. Esta es la señal. Cuando nos convertimos como el padre y le damos la bienvenida al hermano mayor. Escuché a un pastor. Tú no puedes entrar y celebrar la fiesta cuando tú no eres el centro de la fiesta. Versículo 28. La segunda señal de SHM, que él estaba enojado. Quizás has perdido tu corazón por aquellos fueras que están lejos de Dios. Una de las señales es que piensas en lo siguiente, que Dios te debe a ti. Ahora, esto puede ser un poquito engañoso, ¿eh? Así que espérame conmigo. El hijo mayor está furioso porque su papá le da al hermano menor cosas. ¡Ey! Le estás dando a él el mejor restaurante y a mí no me has llevado ni a Chili's. Ahora, lo que sucede a nosotros es que sentimos que estamos siguiendo todas las reglas, haciendo todas las cosas correctas, y después vemos algo bueno que le sucede a alguien que no está siguiendo todas las reglas, y entonces creemos que Dios no es justo. Esto está mal. Yo he estado siguiendo todas las reglas, así que me tienes que dar algo más grande a mí, porque a aquellos que están lejos de ti les está dando bien. Y cuando tienes esta creencia en tu corazón, esto revela algo de tu corazón. Revela que tú estás siguiendo a Dios más por lo que Él puede hacer por ti en vez de seguirlo por quien es Él. Yo creo que personalmente he luchado con esto. Yo creo que yo puedo entrar a un modo automático donde ni siquiera sé qué estoy haciendo. Estoy trabajando los fines de semana, Dios. No tengo ni un fin de semana libre. Mira todo lo bueno que hago por ti. Me debes, Dios. Esto revela el espíritu del hijo mayor. Estamos enojados porque creemos que Dios nos debe algo, que como si todo se tratara de nosotros. Cuando tú te conviertes en cristiano, estás tan enamorado de la gracia de Dios. No puedes creer que Dios te haya perdonado de todo tu pasado. Y entre más tiempo llevas siendo cristiano, menos se trata de la gracia de Dios y se trata más de lo que Dios tiene que hacer por ti. ¿Sí o no? Esto es cierto. Y esto es un espíritu del hijo mayor. Una de las cosas más grandes en la vida es dejar de ser el hijo menor sin convertirnos en el hijo mayor. Déjame decirlo de nuevo.
creo que uno de los retos más grandes como cristianos es dejar de ser el hijo menor y no convertirnos en el hijo mayor. Aquí está la señal número tres que puedes tener SHM. Tener este espíritu de que soy mejor que ellos. Autojusticia. Es como la historia que escuché hace poco de un hombre que estaba tratando de convencer a su esposa que ella tenía un problema de oídos. Y le llevó a hacerse una prueba. Va con un doctor. Y dice, ¿cómo puedo convencerle a mi doctor? Y el doctor le dijo, mira, cuando vengas a la casa, grita de la puerta, amor, estoy en la casa, ¿qué hay de cena? Si no escucha, entras a la sala de nuevo. Si no escucha, entras a la cocina y gritas lo mismo. Y si no, entras y gritas justo detrás de su oído. Entonces puedes comprobar que ella necesita tomarse un examen de oído. Así que al día siguiente, entra a la casa y grita, amor, ¿qué hay de cena? Nada. Entra a la sala y grita, no hay nada. Entra a la cocina, amor, ¿qué hay de cena? Nada. Y grita justo en su oído, amor, ¿qué hay de cena? Y ella voltea con esta mirada irritada y le dice, por la cuarta vez te dije espagueti. Es una historia muy, muy, muy chistosa, pero aquí está el punto. Si o no es cierto que muy a menudo vemos el problema de otras personas, que nos perdemos de vista de los problemas que hay en nuestras propias vidas. Veamos el versículo 29. Todos estos hermanos he servido como esclavo para ti, nunca te he desobedecido. Mira qué autojusto es este hermano mayor. Siguiente versículo. Pero cuando este hijo tuyo viene, despilfarra el dinero con prostitutas y tú le lanzas una fiesta, el hermano mayor inmediatamente apunta todas las veces y todas las maneras en las que el hermano menor la ha regado. ¿Cómo él sabe? Si ha estado en casa todo el tiempo, ¿cómo sabía el hermano mayor que el hijo menor se había despilfarrado el dinero en prostitutas? Quizás envió espías a espiar en su hermano menor. Quizás lo estaba stalkeando del Instagram. Piensen esto. ¿Puede ser que el hermano mayor ha visitado alguno de los mismos lugares que visitó el hermano menor? Pero en una actitud de autojusticia, él lo está atacando hacia su hermano. Con el tiempo empezamos a comparar nuestros pequeños pecados contra los pecados enormes de otros. Empezamos a apuntar los pecados masivos de otros y vemos nuestros pecados como pequeños. Celo, envidia, orgullo, nuestros ojos que ven con lujuria. Elevamos los pecados de otros. Y quiero decirte algo. El nivel es parejo a los pies de la cruz. El nivel, la tierra, el nivel es parejo para todos a los pies de la cruz. Y estamos viendo los pecados de otros y no estamos viendo los propios. Todos necesitamos la gracia de Dios. Si tú no ves qué tanto necesitas tú la gracia de Dios como el pecador al quien estás apuntando, y tú crees que no necesitas la misma gracia que esa persona necesita, esa es una señal de que tienes el síndrome del hermano mayor. Vemos el pecado, te decimos, eso es grande. Mira, es como la historia de Kel. Ve lo siguiente. Yo crecí en una iglesia religiosa conservadora. Y en la preparatoria, yo entré a un grupo con cabezas rapas neonazis. Y para mí en ese tiempo era como una manera de encontrar hermandad, una manera de encontrar seguridad. Básicamente un grupo de personas unidos por esta ideología de que nosotros somos la raza superior y estábamos comprometidos tanto en esto, así que nos fuimos devotos a esta ideología. Y una de las cosas que no quieres es que no quieres otras etnias mezclándose, así que hay mucho énfasis en mantener a aquellos fuera para mantener nosotros puros. Eso significa
poner presión en gente que no son como nosotros, que se vayan del vecindario, que si cuando ves a alguien que está en tu restaurante favorito y tú sientes que no pertenece ahí, te posturas para intimidarlos, así que repelas a aquellos que no son como tú, especialmente cuando se trata de salir con alguien. Si tú te das cuenta que tu hermana estaba saliendo con alguien que no es el mismo ideal, esa persona puede ser golpeada, encontrar vandalismo en su casa, carro, puede ser amenazados. Y está en énfasis de mantener una pureza de etnia. Y una de las cosas que noté es que esta ideología no estaba emparejándose a la realidad. Y yo me acuerdo en esa propiedad que no me da las matemáticas, ¿no? Así que había múltiples momentos donde me sentía muy solo. Y reconocerlo por lo que es, creo que es. No había nadie con quien hablar, nadie con quien ir. Yo había tomado esta identidad y ahora no me ha traído vida. Parece que me está matando por dentro. ¿Qué haces con esto? ¿Qué hace Caleb con esto? Hay un lugar. Hay un lugar donde puedes sentirte bienvenido, pero ¿qué haces que es cuando tu pasado es tan sucio, tan lleno de vergüenza? Quizás no seas un neonazi skinhead o cabeza rapa, pero quizás tengas un pasado de que dices, ¿qué hago? ¿Voy a ser aceptado? Me vuela la cabeza cuando la gente que se conecta a la iglesia aquí a CCV que dice, la primera vez que vine, literalmente dice que iba a encenderme. Yo literalmente he escuchado personas que creen que se van a incendiar en fuego cuando entran, porque me rompe el corazón, porque dicen, yo tengo un pasado y quiero explorar a Jesús, ¿qué hago? Pero quiero que escuches el resto de la historia de Caleb, porque quiero mostrarte ¿qué está en riesgo si no somos la iglesia que da la bienvenida a los hijos pródigos? Así que está trabajando, era baterista en una banda aquí en el valle y recibe una llamada muy a la una mujer que estaba llamándole a bateristas. Soy de la iglesia de... Necesitamos un baterista. ¿Puedes venir a tocar este domingo? Yo tenía esta idea de que Dios existe y yo sé que no le gustan las cosas que hacía. A lo mejor puedo hacerlo bien y recuperarme. Y yo también estaba con un deseo de pertenecer. Había un músico que dijo, era lo opuesto a mí. Y él me invitó a su casa. Se acaba de casar. Él y su esposa me invitaron a su casa una vez a la semana y me alimentaban. Y luego él me hacía preguntas. Y una de las razones por la que la escuché es que él fue cordial conmigo. Fue una buena persona. Y fue en ese momento donde empecé a seguir Jesús, a amar a Jesús. Empecé a servir en la iglesia. Dios usó esa temporada para cambiar mi vida, transformarla radicalmente. Y todo se trata de Seth y Jamie invitándome a pertenecer. Para mí fue el primer paso cuando ellos me invitaron y me dieron un espacio, un lugar donde pertenecer. Y al aprender más de Jesús, estudiar las Escrituras y ver las personas vivir el Evangelio, una de las cosas que me acosaban era que pensaban otras personas. Y una de las cosas que vi en Jesús es que Él invita a todos a su mesa. Y luego ves que el reino de Dios está
conformado de todas las etnias, todos los grupos étnicos de todas las naciones de la tierra. Así que si el cielo está lleno de personas que no son como yo, y si la iglesia está llena de personas no como yo, entonces yo necesito cambiar mi mentalidad. Y me tomó muchos años para trabajar cómo las enseñanzas de Jesús trajo no solamente convicción a mi vida, sino sanidad hacia esos ideales anteriores que todavía vagaban dentro de mí. Así que empezó a cambiar mi mentalidad, mi manera de pensar, hasta el punto donde ahora yo soy pastor en una iglesia que está comprometida a la diversidad en todo aquello que se nos puede separar, ya sea economía, grupos étnicos, edades. Yo veo cómo Jesús me ha llevado de un lugar donde yo era, yo creía que era lo mejor del mundo, a un lugar donde, no que no tenga sentido, tengo propósito y sentido, pero también todos, porque todos somos hechos a la imagen de Dios y tenemos valor en Él. Así que a través de estudiar las Escrituras y seguir a Jesús y al ser parte de una familia de iglesia local y abrazar esos ideales, mi esposa y yo fuimos transformados. ¿Sí o no esto es bueno? ¿Sí o no esto es bueno? Yo amo la historia de Caleb porque es una historia de cómo una cabeza rapa neonazi puede convertirse en un pastor, uno de los mejores pastores que conozco aquí en el Valle, te lo digo. Y yo lo conozco personalmente y lo he mentoreado por los últimos tres años y Dios está haciendo cosas increíbles en su vida. Pero una de las únicas razones por las que Dios está haciendo cosas increíbles en su vida es porque Él fue bienvenido. No por un hermano mayor, sino por una comunidad que tuvo un corazón de un padre amoroso. De hecho, la iglesia que él pastorea es una de las iglesias que ayudamos con nuestra iniciativa de More Than Us. Le ayudamos a construir un edificio de niños y Dios está haciendo cosas increíbles. Pero es porque él tuvo una experiencia donde él pudo estar en un lugar donde había un padre amoroso recibiéndolo con brazos abiertos. CCV, este es nuestro reto. Nunca nos podemos convertir en una iglesia de hermano mayor. Tenemos que ser una iglesia que alcance a cualquiera, no importa quiénes son, dónde han estado, lo que han hecho. Y no podemos ser autojustos creyendo que somos justos por nuestras propias cuentas. Mira qué tan buenos somos. ¿Realmente crees que somos una iglesia llena de personas perfectas? ¿Crees que tu pastor es una persona perfecta? De hecho, me gusta esta frase de Mark Twain, que tiene esta frase tan, tan convincente para mí. Y es lo que dice, una conciencia clara es una señal clara de una mala memoria. Y tú y yo tenemos que abrazar que todos necesitamos la gracia de Dios. Y vamos a ser una iglesia que extiende esa gracia a cuantos podamos. Vamos a seguir creciendo, edificando, expandiéndonos para alcanzar a más para Cristo. Y si Dios puede tomar a alguien como Caleb y transformar su vida, Dios puede transformar la vida de cualquier persona. Cualquier persona en la que estás pensando ahorita, que dices, tiene un pasado enorme, horriblemente. Y si Dios pudo cambiar la vida de Caleb, Él puede cambiar la vida de esa persona en la que estás pensando. Porque esa es la especialidad de Jesús. Y ese es el tipo de iglesia que queremos ser, donde aquellos pueden sentirse bienvenidos, dar su vida a Cristo en esta iglesia. Y muchas veces lo único que requiere es sacudirnos ese espíritu hermano mayor y convertirnos más como el Padre. Y necesitamos invitar a más a la fiesta. Necesitamos invitar a otros a la fiesta. El próximo fin de semana tenemos la fiesta más grande que lanzamos todo el año. Es como el Super Bowl para los cristianos. La Pascua es el centro de todo lo que hacemos. Y te lo digo, el próximo fin de semana en Pascua, tú lo puedes hacer todo alrededor y centrado en ti. Tenemos nuestros planes con nuestra familia y hacerlo todo centrarse sobre ti. O puedes tener el corazón de un padre amoroso y hacerlo centrarse en otra persona que no está aquí. Por eso les damos estas invitaciones. Espero que puedan venir. Quiero retar a cada persona aquí que luchen contra el espíritu de hermano mayor. Y el próximo fin de semana donde hay una fiesta, no venga solo.
Hay alguien en tu vida que necesita ahora mismo la invitación a esta fiesta. Y se preguntan si son invitados. Así como mi amigo Kevin, que nunca volvió a la iglesia porque nunca se sintió bienvenido. Bueno, en la naturaleza divina de Dios, 30 años después, Dios me encontró de nuevo con Kevin aquí en Phoenix. Y lo pude invitar a CCV, un lugar donde te vas a sentir bienvenido. Y Kevin tenía un pasado bastante desordenado. Y cuando lo invité a CCV, la mejor memoria fue ver a mi amigo ser bautizado. Fue increíble. La vida de Kevin no es perfecta ahora. Tiene mucho trabajo, espacio para crecer, pero ¿sabes qué? Él ahora tiene a Jesús. Y tú y yo tenemos que ser una iglesia que puede invitar a gente como esa a la iglesia y encontrarse con Jesús. Así que no vengas solo el próximo fin de semana. No te atrevas a venir solo, sola, porque nuestra ciudad necesita un avivamiento. Nuestra ciudad necesita un avivamiento. Y la única manera en la que vamos a ver un avivamiento no es centrarnos en nosotros mismos, sino centrarnos en otros. Así que si estás aquí y has sido el hermano menor corriendo, quiero decirte que es el tiempo de regresar a casa. Y no hay mejor tiempo para bautizarse como en Pascua. Si ese es tu siguiente paso, darle tu vida completa a Jesús, puedes mandar mensaje de texto con la palabra baptism al 72020. Y es una oportunidad increíble para todos nosotros. Escucha, por favor, salgamos a alcanzar a personas e invitarlos para el próximo fin de semana. A cualquier persona que tengas en mente, quiero orar por todos nosotros, que podamos ser audaces en invitar a otros y darle la bienvenida a los hijos pródigos. Padre, gracias por el día de hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por esta historia que es tan convincente. Oro que cada persona podamos luchar y pelear contra este espíritu de hijo mayor. Especialmente por aquellos que somos cristianos por mucho tiempo y no hemos invitado a alguien a la iglesia por mucho tiempo porque se trata de nosotros. Convéncenos, Señor, de este pecado. Sácanos de nuestra comodidad, de nuestra caja y pon en nosotros un corazón evangelista que alcance a otros. Hey, va a ser una fiesta increíble. Nos vemos el próximo fin de semana.